Steve Kim for UCN, and we're here with Louis Abreu. November 8th, he takes on Saddam Ali in Atlantic City. First question is very simple, Louis. Did you believe your career would be at a further point after knocking out Thomas Delorme a couple of years ago on HBO? ¿Sentiste que tu carrera debería estar más avanzada después de ese knockout que lograste contra Delorme? Por supuesto, claro. Le gané a un número uno como era Thomas Delorme en ese momento. Y creo que, bueno, a partir de ahí yo quedé como número uno y eso me pone en carrera y en primer nivel para seguir compitiendo con los mejores, ¿no? Of course, you know, I beat this number one in the world. I expected to get the same opportunities he was going to get. It didn't happen, but, you know, I think I can beat any of those guys. Louis, do you believe that simply with your style, you're awkward, you're rugged, but more than that, you're a powerful puncher? Are you too dangerous for your own good? Obviamente, por tu poder, mucha gente no quiere saber nada de ti, no quiere pelear contigo. Eres muy peligroso para muchos de esos peleadores. Sí, 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 he sabido de que, bueno, me han estado esquivando los rivales. Ha costado conseguir esta pelea y, bueno, desde ya, gracias a Saddam Ali por aceptar esta pelea. Y bueno, lo único que espero para ese día 8 de noviembre es que los dos podamos brindar un buen espectáculo para los fanáticos, ¿no? You know, I know it's hard for me to get fights. I know a lot of people have been dodging me. They don't want to fight me. Fortunately, we got this fight, but now it's up to me and my opponent to put on a good show so the fans can enjoy it. Since that win against Thomas Delorme, he's only fought twice. How frustrating has this period been? Desde Delorme has peleado solamente dos veces. Ha sido frustrante esperar tanto tiempo por peleas. Sí, claro, sí, ha sido, bueno, yo vine con problemas, tenía problemas en mi mano derecha, tuve que hacer dos operaciones hasta que, bueno, por fin dimos con la solución, ¿no? Que hoy por hoy la mano está muy bien, me encuentro en buenas condiciones para trabajar y golpear duro, así que, bueno, esperemos que esto continúe y que la empresa se preocupe y nos consiga peleas importantes, ¿no? You know, obviously my hand didn't heal properly. I had a couple of operations since then too. So it hasn't been easy for my hand. Now I'm 100%. I'm ready now. I feel just as strong as I ever felt. And I'm ready to go. Just put the guys in front of me. Given Saddam Ali's history, he has been shaken before by punchers. Does he believe, or do you believe, that Saddam Ali can take your power? Obviamente Ali se ha visto mal en ciertas ocasiones. Lo han logrado conectar. Lo han hasta dañado. ¿Tú crees que tu poder puede ser la diferencia en esta pelea? Nosotros creemos que sí, aceptamos esta pelea porque nos tenemos mucha confianza, creemos que las cosas, bueno, nos tienen que salir bien, venimos trabajando muy bien hace bastante tiempo y Saddam Ali es un buen boxeador, es un tipo bueno, tiene buena técnica, tiene buenos desplazamientos, pero creemos que cuando sienta una mano se tiene que ir al piso y no puede pasársela corriendo todo el tiempo. Eso no le gusta a la gente y es frustrante para él también hacer eso. Obviously, I know he's a boxer. You know, he's going to try to box and stay away from me as much as he can. But eventually, I'm going to touch him. And I'm going to close that gap, get that shot on him, and he's going down. As long as I hit him, I know he's going down. He wins this fight in decisive fashion. Which fight do you want next, Louis? Si ganas esta pelea como todos esperamos y que la hagas en una manera espectacular, ¿qué es lo que te gustaría que siguiera? Claro, por supuesto. Yo, Dios quiera que todo salga bien y que podamos ganar esta pelea como queremos, de la mejor manera. Creo que después de esto se tiene que venir el título mundial, pelear con los mejores. Estuve mucho tiempo primero en el ranking mundial del Consejo y creo que por eso me corresponde una chance mundialista, una pelea muy importante con algún campeón, ¿no? You know, obviously we're looking for the great win, a great showing, but we do want those championship fights. I was number one for a long time in the WBC, never got the opportunity to fight. Hopefully after this big win, I'll have that opportunity to fight for a world championship. All right. Louis, thank you for your time. This is Steve Kim for UCN.